que el papel de resiliencia. ¿Qué opinas del papel de resiliencia en una arquitectura de microservicios? Ah, sí, ok. <coughs> Mira, regularmente yo he trabajado en plataformas de microservicios donde... Regularmente tú estás iterando con la arquitectura, ¿no? Entonces, la resiliencia nosotros no la tomamos mucho en cuenta al principio porque eso es algo que tú debes de medir. Entonces, hay... Digamos, la forma más simple de, de empezar con microservicios es, por ejemplo, esta parte que estaba mostrando en este slide. O sea, tú tienes, ya, ya tienes software trabajando, ¿no? Regularmente los, las plataformas de microservicios o, o pocas empresas empiezan con microservicios a la primera. Lo que pasa es que hay empresas que regularmente tienen su monolito y tienen una necesidad de precisamente hacer las cosas más rápido. Regularmente los, los microservicios no se trata de rendimiento, se trata de desarrollar software más rápido. Entonces, la forma en que yo he trabajado es que tú empiezas con esto, empiezas con tu monolito, que tiene aquí adentro sus capas de negocio, y paulatinamente nosotros vamos a crear microservicios que van a estar estrangulando ese monolito. Así se llama el, el patrón, Strangle Fig Pattern. Strangler Fig Pattern. Ya hasta me canso de citar a a Martin Fowler precisamente por esto. Entonces es como si tú tuvieras un monolito que es un árbol grandotote y tú estás colgándote microservicios alrededor de ese árbol y entonces lo estás estrangulando. Entonces cada uno de esos microservicios, nosotros lo que hacíamos realmente era reescribir lo necesario para cada una de esas líneas de negocio. Y una vez que estaba reescrito eso y que teníamos una interfaz en común, que era esta capa de abstracción, entonces ya nos podíamos a poner y tirar sobre la arquitectura que querías este, tener. Entonces, por ejemplo, para muchos el, la resiliencia es precisamente eso. O sea, ¿por qué tengo microservicios? Porque los quiero resilientes. Pero no necesariamente deben de ser así de, de resilientes desde la primera. Lo que puedes hacer es, es detectar eh, por ejemplo, este microservicio, tú puedes decir, mira, tengo una parte de este microservicio que siempre se me está cayendo y como tal esa parte necesito que se tenga más uptime o necesito que tenga otras propiedades que no las tiene el microservicio completo. Entonces ahí es cuando tú haces una desintegración, partes ese microservicio y creas un servicio que ya ese ya lo puedes reescribir con las propiedades que tú quieres, más resiliencia lo creas con una arquitectura, no sé, de un orquestador. Entonces el orquestador que esté precisamente haciendo la orquestación también de errores y demás. O si necesitas que escale, lo puedes hacer. Ah, bueno, pues esta parte la voy a separar y voy a hacerlo asíncrono para que escale más rápido por sus propiedades. A lo mejor implementas un reactor. Un, hay un, un patrón arquitectónico llam, llamado reactor que por sus propiedades escala chido.